¿Están listas? ¡Sí! Sus 10 minutos comienzan ahora. Dame. Dice, alfombra roja de los Latin Grammy. Okay. Ya hemos visto a muchísimas estrellas desfilando en esta alfombra y nos llamó mucho la atención la inmensa participación que tuvieron las mascotas. O sea que el ámbito es como bien de animal, como granja. Vamos. Sí, lo que es jumpsuit, mejor que vestido largo. Zapatos, zapatos. Tacones. Espérate, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, ocho y medio, ocho y medio. Pero uno solo par, un solo par. No me gusta más esto. Bueno, agárralo. Y ninguna es protagonista. Aquí tenemos que quedar todas bien porque estamos pensando en equipo. Ya, cuidado. Nunca me había tocado vestirme tan rápidamente, pero me encantó este reto porque siento que es algo que vamos a implementar en esta industria. Corre, corre, corre. Dios mío, se me está cayendo el vestido de aquí del busto. ¡Rápido! Ok. ¡Ay, oh, se me ve la extensión! Apúrense que tienen 5 minutos. Dale, dale. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Listas? Sí. Listas. Ok, tienen que escoger a una representante para que dé la noticia. Usted, ¿tú qué piensas? Tómela ustedes. Ok, yo la tomaré entonces, Carmen. ¿Te sientes cómoda y segura? Cabe señalar que el cantante mexicano Juan Manuel Figueroa. José Manuel Figueroa. También, pero déjalo ahí ya. Por ejemplo, da el tuyo. Dios mío. Gracias, estudio. Estamos desde la alfombra más importante de la música latina, la alfombra de la noche de las estrellas de los Latin Grammy. Dejemos a Mick Vélez. Ok. Te estás apostando por las 4, así que dale. Vale. Bueno, está bien, lo hago yo entonces. No, les puedo negar que esto me da demasiado nervios. 3, 2, 1, dentro. Gracias, estudios. Nos encontramos desde la alfombra roja más importante de la música latina. La alfombra roja de la noche de las estrellas de los Latin Grammys, en donde han desfilado importantes artistas de la música latina, pero lo que nos ha impresionado bastante es que muchos de ellos han decidido llegar con sus mascotas. ¿Y qué me dicen de José Manuel Figueroa, que ha dejado a un lado todo el glamour de las limusinas y ha decidido aparecerse en uno de sus caballos? Tiene mucho estilo. Con toda esta información, regresamos con uno de nuestros compañeros, Raúl de Molina. Adelante, estudios. No es fácil tener el futuro de tres en manos de una. Si no, no te dejamos dormir. Bueno, parece que al público aquí en el estudio le gustó, pero vamos a ver qué opinan nuestros jueces. ¿Das a Giselle? Pues yo también estoy contento porque me gusta ver gente que hacen bien las cosas, que entienden, que escuchan, como dice Yomari. Primero, Carmen dijo que había que trabajar en equipo y luego vi que al final el equipo se deshizo cuando dices, pues, así como que yo no me meto en eso. Déjalo ahí, dijo. Déjalo ahí, entonces, no, ¿es en equipo o no es en equipo? Me gusta mucho porque así es el timing que debes de tener, Mick Vélez. Ya empezó la competencia. Esa es tu competencia. Es que ya empezó. Eso, muchas gracias, Daza. Giselle. Bueno, yo en realidad sí vi buena energía, como dice él. Ahora, Carmen, a mí me sorprendiste bastante porque yo sé que tú tienes experiencia y tú sabes muy bien que cuando uno está haciendo un trabajo como este, como periodista y todo, tú te tienes que saber el nombre de las personas que tú vas a entrevistar. Okay. Y está bien que uno se equivoca, a mí me pasa. A cada rato, tú sabes, digo el nombre que no es y uno lo corrige en el momento. Pero cuando dijiste, no, olvídate, déjalo así, un poco molesta, no se puede dejar así. Okay. Hay que, tú sabes, hay que prestar atención a eso. Hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. Y tú, Yaritza, que también tienes experiencia como periodista, ¿no? Me llama mucho la atención que no hayas también luchado por tener el lugar que tuvo Mick Vélez. Porque tú tienes la capacidad para hacerlo, demostraste que eres líder, sin embargo, recuerda que esta es una competencia. Y si la gente no te ve, no va a votar por ti. Las oportunidades bueno, con las dos manos. Eso, ya escucharon a nuestros jueces, fueron así, directo, me encanta.